Grupo Cero Televisión. ¿Qué tal? ¿Bien? Muy bien, una semana más ahí escribiendo. Muy bien, Norma. Esa constancia. Bueno, una semana más, ¿no? Una semana más. La prórroga nos dieron ahora este asunto, a ver si se termina, ¿no? Sí, parece que... Televisión a Simón, que está haciendo ese médico epidemiólogo. Y estaba muy tranquilo y decía que las cosas estaban yendo muy bien, que hoy, por ejemplo, no hubo ningún muerto, pero en la semana sí hubo, ¿no? Pero no, que él tiene fe, que esto va a pasar, que no hay que aflojar con los cuidados, eso, ¿no? Pero bueno, también es un mensaje tranquilizador, ¿no? Para la gente, como que las cosas, todo pasa. Una amiga mía decía, esto también pasará. Eso también pasará. Esto también pasará. Como nosotros, sí. Sí. Bueno, ¿cómo se llama tu...? El cuento se llama Una rodilla en la garganta. Vaya título. Una rodilla en la garganta. Y dice así. Te escucho. Yo las vi. Eran mujeres blancas paradas a la vera del camino, como cuando queremos ver a los personajes que desfilan en grandes coches precedidos por sirenas policiales y todo un séquito de seguridad que los sigue. Aquí no había séquitos, ni automóviles lujosos, ni presidentes que desfilan. Aquí solo había mujeres blancas paradas a la vera del camino, reivindicando la vida de sus maridos, que eran de raza negra, con los que se habían casado estando enamoradas. Ahora solo un lema se reconocía. Me asfixio, no puedo respirar, no doy más, no puedo respirar. Y una muerte como mares de oscuridad cayó con negros telones sobre estas mujeres que, sumergidas en todas las nieblas de todos los derrumbes del mundo, se ahogaban junto con ellos hasta que sus sangres, como valores preciosos, quedaron sepultadas cuando el tórax se rompió, la garganta se aplastó con la presión de otro cuerpo asesino que hizo valer su poder con la fuerza de millones que pertenecían a un establishment, y un grito mudo se apagó en lo profundo de una preciosa sepultura. Negros telones y mares de oscuridad bajaron, y precipitadas nieblas de un derrumbe sobre toda una raza se alzó en busca de algún verdor, de alguna luz impotente, incapaz de resucitar una vida. Sí, han pasado muchas cosas, muchas ilusiones que no han sido alcanzadas. Yo todavía escucho esas voces que han quedado tan lejos, tanto que a veces puedo tocarles el sonido con las manos. Ahora estábamos allí como mujeres blancas enamoradas de sus maridos negros, pero la muerte no retrocede. Sus yertas oleadas no ceden paso a la luz donde podría abrirse nuevamente la vida. Después, las sombras de un nocturno triste, la victoria del helado enemigo, esos hierros mortales cruzándote la espalda, todo un pueblo detrás de tus manos ensangrentadas pidiendo que el aliento entrase en tu garganta y el paso por tu cabeza de tus claros e insomnes sufrimientos y tu sudor en los campos de trabajo donde transpiraste por la boca hasta el alma. Ese sostén de piedra que me diste para que mi canto se elevase y llegase hasta ti. Y llegase hasta ti mi permanencia en ese amor que nos juntó y en este amor que hoy nos separa para siempre. Y estoy con todas ellas, esas que como yo eligieron el amor a los colores de las razas
y no te pido que retornes. Ya sé que es imposible, porque siempre has estado y permanecerás en el cauce de mis venas, por las que subes a la cima de mi corazón, del que tendré que arrojarte afuera para que vuelvas a iluminarme y me envuelvas arrastrándome hasta el confín donde encontrarme contigo será imposible. Y te veo de ese modo a mi lado, y veo a tu combatida sombra haciéndose luz, y son los círculos de tus ilimitadas ondas los que me llevan a confundirme y fundirme con tu ser, como una antigua leyenda y misteriosos mitos, la verdad de tu historia pasada y este real presente, amenazado por un gentío de trajes de uniformes sin cabezas, cometiendo crímenes diminutos que esta vez adquirieron la grandeza de una raza que se alzó a través de lágrimas grises, sin oxígeno, solo sangre furiosa fluyendo por debajo de la piel, pero buscando una sangre nueva que vendrá para estrellarse en una aurora de trabajo y una dignidad recuperada, espíritu de la raza negra y grito de aliento para los que tiemblan, pero tú no temblaste cuando fuiste en busca de mi carne blanca. Dejaremos el barrio de casas rojizas llenos de pianolas y radios y cines, pero sin abandonar nunca ese recelo con los que temíamos a las gentes ricas. Esclavos éramos de todos los inventos del hombre blanco y de todas sus máquinas, pero odiando la sombra de los pájaros porque no fuimos como ellos, porque no amamos los muros en donde se estrellan las miradas, sino que había un constante cambio de sonrisas, un temblor profundo de la tierra, y porque sabíamos bailar, porque la danza es la única forma de nuestro dolor y la expresión más aguda de nuestros sentimientos. Abandonaremos este país, toda la raza negra que los construyó como lo más espiritual y delicado de ese mundo y que les dio esa cultura de vivir y sonreír a pesar de la miseria, esos cantos salidos de sus gargantas que se dilataban de manera inigualable y esa música y esas almas. Dejaremos todos los negros este país que se quedará vacío de nosotros, con esos grandes edificios de cemento y acero y sus alturas que nunca alcanzaremos, porque nos gusta vivir a ras de tierra. Vaciaremos el país de negros, porque eso es lo que quieren, y nos iremos a una isla donde nos recibirán con alegría en medio del mar de las Antillas, en esos archipiélagos donde no existen los colores de la piel, porque todos los colores del mundo están a flor de piel, donde se hunden las formas puras y donde comprenderemos que nos habían asesinado. Y no será necesario irnos a Marte o a Saturno, aquí, en nuestro mar todavía, con las arenas tan blancas como el azúcar, con el tabaco tan marrón como las pieles que vinieron a conquistar este lugar de trabajo y poesía. Sin el agotamiento del ritmo de inmensos carteles luminosos y ese inmenso ejército de ventanas donde nadie tiene tiempo de mirar una nube o dialogar con la brisa que el mar manda tercamente y a la que nadie da respuesta alguna. Y no nos encontrarán, porque la luna huirá hacia más arriba y este mar recordará de pronto el nombre de todos los ahogados, aquellos a los que le faltó el aire en una asfixia que no les dejó pronunciar sus últimas palabras en una muerte desierta. Y nos iremos todas las mujeres blancas enamoradas de sus maridos negros con la boca destapada, gritando nuestro dolor lleno de rostros y con esquirlas en el cuerpo de esos pedazos de luna que tantas veces mirábamos juntos para ir en busca de lo que iba a darte con el tiempo, ahora interrumpido por el amor alegre que me diste, con la dignidad austera como cuando entraste en esos años de luz con los que todavía haces resplandecer tu juventud en mi frente, ceñidos a una sangre nueva, corriendo juntos y con el aire en la garganta, haciendo la misma voz, celebrando un nuevo día. Muy bien, muy bien. Un himno al pueblo negro. Ajá. Sí,
Es periodismo independiente, es este. No, es una manera de... Este es un hecho real que ocurrió hace una semana, ¿no? Bueno, que sigue ocurriendo. Que sigue ocurriendo, ¿no? Porque hay... Sí, pero a este lo fotografiaron, ¿no? ¿Viste? Sí. Su muerte está circulando por internet. Sí. Qué impresionante. Sí, todo lo que trajo, ¿no? También todas las movilizaciones, ¿no? En todo, en varios países, no solamente en Estados Unidos. Bueno, es así, ¿no? Qué cosa. Bueno. Pero estuvo genial, ¿no? De imaginar que todos se largaban, que todos se largaban del país y entonces se quedaba bastante América sin negros. Sí, América del Norte, pero después están las islas del Mar de las Antillas, que es el Caribe, que es Cuba, y esta isla y la otra, donde los negros son la alegría del día. La raza es muy bien acogida ahí. Entonces, bueno, pero nos vamos todos. Le vaciamos el país, ¿no? A ver qué, si no nos quieren, ¿no? Pero es como un imposible también, ¿no? Porque es como pretender que no haya pobres, que no haya negros, que no haya... Que haya diferencia, ¿no? ¿Eh? Que no haya diferencia y que sepamos tolerar las diferencias todos y que aceptemos ahí como... Sí, no toleramos, toleramos que no somos lo mismo que ayer. No, bueno. Aunque no termines de aceptar, ¿no? Pero sin muerte, que no los maten. ¿Cómo van a matar a los pobres, a los negros, a los, ¿no? A los indígenas? ¿Por qué los tienen que matar? Por ahí sentís un rechazo, pero de ahí a matarlos, por ahí no te gusta tanto. ¿No? Por ejemplo, a mí me gustan más los chinos. ¿No? Pero no voy a matar a todo aquel que no me viene bien. ¿Cómo es? ¿No? Porque esa hazaña, esa cosa del hombre, ¿no? De matar lo que es diferente. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué esa falta de aceptación ahí, ¿no? Una falta de... Sí, de aceptación de lo que no soy yo también. Porque ellos viven a su manera, cantan a su manera, festejan a su manera, tienen ritos a su manera, tienen tambores a su manera, que la raza blanca no los tiene, ¿no? Pero ¿y por qué no dejarlos vivir, digo, sin molestar, ¿no? Que se transformen no en esclavos, sino en obreros. En obreros. Será temor. El temor a lo diferente, ¿no? Sí. Sí. Como ese intento de eliminar todo lo que es diferente y a ver si... Sí, ¿no? Si sobrevive esa pequeña casta de ricos que cuando estalló la pandemia en Nueva York, huyeron los ricos. Ajá. Huyeron de Nueva York, se fueron todos. Sí, que decían que no podían soportar, porque claro, no tenían nadie para hacerles el servicio. Entonces, sí. ¿No? Que... Bueno, ahí estamos entonces. Pero muy bien, ¿eh? Muy bien. Mira, yo elegí un poema de Norma Menaza hoy que se llama Me detuvo el semáforo. Ah. Caminaba por la avenida más ancha del mundo, tratando de imaginar nuevas trampas para ir sorteando lo que me preocupaba y otros sortilegios para atraer a la suerte. Ningún decorado es equivocado, pensé, mientras me detenía la impasible luz roja del semáforo. Se detienen si me detengo. Esa es mi magia. Y el ritmo inesperado de un minuto deformó la ciudad y me encontré rodeada de personajes impensables. Una mujer bucólica, un pendenciero mal vestido, un señor con varijas, una gorda alcohólica arrastrando sus trapos y un cortejo de milagrosos aparecidos que se apiñaban como si el mundo se hubiese constreñido en una esquina.
podríamos encontrarnos en cualquier lado, pero en esa detención volví al misterio que fui. La infancia, abriéndose el paso sin custodios, la leche de las nodrizas en mi boca, bebiendo la rabia y el temor, la ternura tomándose las manos para no perderse, el brillo de los ojos en la oscuridad, los pasos y los obstáculos pasados por encima, la aventura disuelta en medio de una pequeña noche permitida, el grito de papá llamando a la cena, la señora del mal en la casa del laurel y flores de la bruja, mi amiga extraviada sin salir al mundo, pequeñas señales de perdición en algunos amigos, el cansancio de las manos de los derrotados, jirones de vida sin protección y armas blancas manchando algunos baldosones desparejos cuando la locura mostraba su naturaleza corrompida. La alternancia del rojo fue un lugar y me olvidé de nombres, pero todo estaba ahí, distintos cuerpos en un solo cuerpo, como sombras descubiertas ardiendo en una carne fastidiada de pasos dados por doquier. Ahora detenidos en la orilla del cordón, aquella misma orilla donde quedan los huérfanos y los que vuelven a encontrarse. Todo tiñóse de amarillo y tuve que decirte adiós. Nadie esperaba que esta memoria de cristal se derramara como una pequeña copa de licor en menos de un minuto. ¿Ves? Como si el poema hubiese sido ese minuto. Sí. ¿Viste la diversidad ahí que planteas, no? Que así ofreces ahí, ¿no? Esa diversidad de la ciudad. Sí, si miras, sí, se para, ¿no? El rojo, todo el mundo se para y miras y ves todo eso, ¿no? Claro, claro. ¿No? Pero la diversidad. Sí, sí. La diversidad. Bueno, sigo, leo el siguiente. A ver. Menú del día. Menú del día. Albóndigas y... patatas fritas. Puré. Y lo que quieras. Sí. Vamos a ver. Del blanco mantel del mediodía, bien rodando con destino incierto, sostenidas en la circunferencia de los platos, ese amasijo como de noche, de panteras destrozadas, de dos especies de animales dignos, vueltos en proteínas de primera, que no pudiendo estar a solas, se unieron a sabores naturales brotados de la tierra. Energía de esa pareja inextinguible del ajo y perejil, siempre hundidos en cualquier mezcla inesperada, como fibras blanco-verdes de tallos y raíces, prometiendo la gloria de un sabor inolvidable, inundando alientos y perturbando los besos que se esquivaban ladeando la cabeza de costado. Todo estaba ahí, sobre el tapete, y había que mezclarlos antes del suspendido de la siesta llamada por el vino, que no bebió nadie, porque estaba destinado a mojar el pan duro rallado, último beneficio del Dios bondadoso de los pobres. El huevo, con su valor de cópula y promesa de unión, puso su manifiesto bicolor en unas manos mojadas. Vinieron a moldear perfectas redondeces que, cual bolas de billar, venían a brillar sobre el rojo tapete de la salsa, donde el tomate y el ají, junto con la cebolla, expresaban en el aire volutas de aromas que inundaban el viejo restaurante de Pasco al 1200. Entre el bullicio del invierno al mediodía, los miércoles sin sol, alumbrados por esa humanidad de comer juntos albóndigas de carne, acompañadas por las patatas fritas. El olor a sudor de los obreros subía con el humo de los platos, impasibles miradas descansaban sobre esa hoja ajada de papel con manchas de morado, donde rezaba: menú del día, albóndigas y... una voz cantaba el tango malevaje.
Así que nos fuimos al restaurante, ¿no? Qué bien, ¿no? En la, de Pascua al 1200. Que es una dirección, ¿no? Sí, es. Sí, claro. Qué claro, ¿ves? Qué lindo, ¿no? Esa sencillez, ¿no? De las cosas cotidianas, ¿no? Hacer el poema anterior también era, ¿no? El semáforo, te parás y ves todo eso. Y acá también, ¿no? Yo me acuerdo que decía, ¿no? Que un gran poeta podía escribir sobre cualquier cosa, ¿no? Como medida sí. que había oda a la cebolla, oda al niño, oda al vaso, oda, ¿no? Y que podía escribir y hacer poesía de hechos cotidianos, incluso de objetos, ¿no? Inanimados, ¿no? Sí, y les entras en las obras completas, sí, en la parte de atrás del libro son todas recetas de cocina. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y que le gustaba cocinar? Ya no sé ver si se pueden hacer, porque viste, es muy estrafalario. Ajá. Pero okay. Sí. Que había transformado así. Cartas como de menú público también. Mira. Muy bien. Muy bien, muy bien. Pues te cuento. Sí, he escrito una historieta. A ver. Se llama El Otro. ¿El Otro? El Otro. Que el amor tuviese la oportunidad de penetrar otro tiempo, un tiempo sin pérdidas, donde las energías no se encontrarían en las alturas ni en el retorno, sino que cohabitarían con la piel del movimiento, y se volverían dolor, argucia de vida, pálpito que, cambiado en orfandad, abandonarían la similitud y dejarían escrito el aire, la respiración y sus ritmos, equívocos del son que se construye en el argumento del alma. Así empezó su relato, conquistar una historia en la tierra, un sollozo que podría encontrarse con una evidencia, sin apostar. Un calor que dejaría la exageración al verano. Pero también estaban temblando las notas bajo el agua, o las que parecían, o las que aparecían en los titulares. Notas diluidas que no revelarían nada, burbujas de culpa, desvaríos que repartían accidentes, robos, desplazamiento de capitales. ¿Evasión en qué? Con ese papel puente, esa esfera musical, ella buscaba respuestas, sentidos en la orilla del mar, y murmuraba que algún día un verbo tendría que comprobar que es cielo y luz para todos, que las cadenas no son tatuajes, a veces pierden sus calles, fantasean otro nacimiento más preciso, un hombre hombre, una mujer mujer, y tomaba su café conjugando verbos desconocidos y escuchaba la guerra que planeaban el espacio y el tiempo. Si estoy creciendo en ese verde, hoja natural, sentada en esta forma viva, es que mi soledad no atraviesa el cristal de la ventana. Se estremece, está rodeada, atada, como el amor de ese otro que desatina, que me susurra oraciones, que se enriquece de paisajes y me deja partir. Muy linda escritura, ¿eh? Muy bien, muy bien. Bueno. Porque estuve leyendo un poco el libro de los cuentos de Norma, ¿no? Que, sí, porque claro, leerlos es como, escuche ese cuento, a ver si lo habré escuchado, pero y son formidables por la diversidad también, ¿no? Que lo que es impactante, ¿no? Bueno, lo que acabamos de decir, es decir que sí. Esa poesía ahí que de repente se mete, además empieza y es muy engañosa porque empieza por ahí y de repente te hace ¡fum! ¡Tac! Un salto y se va a otro lugar. Entonces, como que te engañó, te hizo creer que íbamos a ir ahí. ¡Pah! ¡No! ¿No? Lo del tiempo, de las interrupciones con la bailarina rusa y no, todo ahí, y se mete ahí en Rusia con el baile, con la pareja del baile. ¡Wow! Buenísimo, ¿no? Buenísimo. Esos viajes son viajes, claro. Claro, son viajes, ¿no? Ahí a veces
impuestos, ¿no? Por un horario, por una entrega que tenés que hacer, pero son verdaderos viajes, ¿no? Claro, pero después es esa construcción de ese ser humano, porque esa bailarina ya existe para mí. No, es como esos personajes, cuando decimos, ¿no? Como esos personajes, esas... Porque cuando decimos que cuando leemos hay un ser humano que me está hablando. Sí, y ¿no? Sí, si no lo descubrís, no entendés nada. Va, si no llegás a ese punto donde ves al ser humano ese que escribe. Sí, pero después ese ser humano ha construido personajes. Sí. ¿No? Sí. Y son personajes que de repente parece que conoces. ¿No? Ah. Es como eso, como esa relación de un hombre o de un ser humano con otro ser humano que te va hablando de su amiga que conocí, una rusa que bailaba y mira lo que me, ¿no? Y entonces yo conocí ahí a la bailarina rusa, es que me impactó. Bueno. Y dice, hay dichos que dicen, ¿no? Que un libro te trae otras vidas. No es tu vida, son otras vidas, ¿no? Y estás ahí viviendo con ellos, es verdad. Esa bailarina rusa fue tu bailarina donde, ¿no? Mm. Claro, claro. Y ahí, pero son personajes, porque más que el autor, es el personaje. Ahí compartiste con ese personaje. Me estaba acordando de La Mujer Libre, ¿no? Ese libro que, del cual hablaba bastante Menaza, que no me acuerdo, de Armand Saracrux. ¿No? Que el tipo ahí también cuenta toda la historia de una mujer que está ahí, que se mete en el ambiente de una familia burguesa en Francia y que se enamora primero de un hermano, después del segundo, tiene una historia. Y después la libertad, ¿no? Que ella no se quiere someter a ninguna familia, porque ahí sería. Pero pues, la historia de esa mujer es impresionante, cómo pudo liberarse ahí de ese. Hay personajes así que. Sí, sí. Y me haces acordar, por ejemplo, cuando yo leía Dostoyevsky, El Jugador. Me quedé tan impresionada. También lo vi, estuve ahí, ¿no? Estuve eso, ¿no? Porque hablan desde, no desde una mirada ingenua, hablan desde el fondo de su alma. Cuando te pones a escribir, sale, aunque no te lo propongas, ¿no? Aunque no sea la intención inicial, pero te dejas llevar y salís vos, ahí estás ahí, ¿no? Total. Estás ahí. Ajá. No, este cuento de las mujeres blancas enamoradas de los negros, ¿sabes? También. Ah, eso sí, parecía, porque las pusiste ahí a las chicas todas a la orilla de algo, ¿no? Que era muy cinematográfico, sí. ¿No? Sí, sí, sí. Para sí, decir, impresionante. Vamos, no. La revolución femenina, parecía. Ajá, impresionante. Pero es así, sí. Tiene un beneficio la escritura, ¿no? Además que te multiplica, porque sos ese y sos la bailarina rusa y sos la blanca que se casó con el negro, y sos, ¿no? Claro, claro. Tantas cosas. Te hace esa, ¿no? Te posiciona en ese lugar. Porque digamos, ¿qué es este? Que si la vida no es una novela, ¿cómo y es? Si la escribes, sí, ¿no? Después si la escribes, hay que vivir. Es una novela. Pero incluso, ¿no? Porque es más importante lo que uno va a escribir que lo que uno va a vivir. Sí. Es que lo que uno vive es una vida, digo, que le toca arreglárselas con todas las condicionantes de su vida, pero... Sí, porque también me acuerdo de qué genio Freud cuando escribe la novela familiar del neurótico. Uh-huh. Estaba con escritores el tipo, estaba con Gerd y con el otro, ¿no? Con Schiller, y también, ¿no? Y por eso pregunto, ¿cómo es la vida, no? Si no es eso, lo que queda es la leyenda de una vida. Claro, si la escribes o te la escriben, ¿no? Uh-huh. Incluyen ahí. Bueno. Claro. Sí, también es una forma de, también de esa inteligencia, ¿no? Estoy leyendo así capítulo a capítulo Novela Rosa, y la inteligencia sí. Que hay en cada capítulo... Claro, después se te rebota, ¿no? Y dice, qué inteligencia.
que dejarse llevar, ¿no? Todos esos personajes que va construyendo ahí, esa mujer, ese hombre, ese maestro, ese profesor, esa otra, ¿no? Que todos esos personajes, y cada uno con una inteligencia en su manera de también, porque cada uno escribe casi, ¿no? Cada uno va escribiendo o va hablando en su sesión o no sé qué, ¿no? Todos tienen una inteligencia. Que todos hablan, ¿no? Sí, pero con una inteligencia, con claro. Esa inteligencia del autor. Sí, no, digo en el sentido de hablar con palabra plena, ¿no? Mostrando que estás ahí, que hay un ser humano ahí, ¿no? Implicado en su decir, ¿no? Sí, sí, sí. Impresionante. Bueno, y también es una lectura, ¿no? Porque ese recorrido del semáforo. Sí. Es una lectura que hizo la autora sobre eso que pasaba, leyó, la luz roja, la luz amarilla, la detención de la gente, las caras de la gente, los trajes de la gente, leyó y escribió eso, ¿no? Sí, bueno, pero también está ahí todo el bagaje de sus lecturas. Ah, sí, por supuesto. No, sí. Porque ese no solamente no es una descripción de la realidad, no. Todo el, ¿no? El bagaje ahí de esa. Se hace capital simbólico. Por eso al escritor mucho el dinero no le importa, porque ya tiene su capital, ¿no? Ya está. Ya integró todo eso, ¿no? Toda su vida y todas sus miradas y sus reflexiones y su pensamiento y todo, ¿no? Porque nosotros somos psicoanalistas, pero el hombre siempre estuvo filosofando, ¿no? Sí, sí, sí. Total. Siempre hubo pensadores, siempre hubo. Siempre hubo, ¿no? Uh-huh. Sí, pensadores, ¿no? Hasta sí, en los claro, libros más claro. Antiguos, porque leer la Biblia, por ejemplo. Bueno, eso es un manifiesto. ¿Eh? Y es también una larga novela. ¿Qué es eso? Anda a creerlo. Anda. No, pero uno lo cree, pero es una novela. No sé cómo llegó a la mano de esos que escribientes, ¿no? Sí. Sí, ese hacer del hombre que es impresionante, ¿no? Sí. Que mezcla, sí, que utiliza todos esos instrumentos para poder escribir, ¿no? Que son todos instrumentos. Después viene otro tipo de organización, ¿no? Digamos, después viene la novela, la crítica literaria, el teatro, la escritura, ¿no? La poesía, la narrativa, ¿no? Vienen otras, pero hay que estar ahí, ¿no? A mí me emociona, por ejemplo, cuando voy al teatro, voy a escuchar cantar a alguien, ¿no? Y lo que emociona y lo que gusta y lo que produce el aplauso es la entrega. Es la entrega del que está ahí frente tuyo, ¿no? Que está con él mismo, entregado, ¿no? Una entrega, y eso es, el éxito es eso, ¿no? Es poder mostrarle al otro que tenés un alma, que tenés un ser, una manera, que sos eso también. Ahí, en esa voz, ¿no? Esa voz. Estás en esa voz. Uh-huh. Bueno. Eso es importante. Sí, otro humano. Otro humano, claro, otro humano, ¿no? Me emocionan los humanos. Sí, otro humano. Me acuerdo cuando lo vi a Halcón, que es un... Ahora está muerto, ¿no? ¿Un actor argentino? Alfredo Halcón. Sí. Que de jovencito... Sí, era guapísimo. Y nos encontrábamos en la salida, en el bar de Argentina. Y sí, porque éramos estudiantes. Estos salían de ahí, del Teatro San Martín, ¿no? Con un bolso y venían y tomaban un café en otra mesa. Ajá. Por supuesto, nos mirábamos nada. Ajá. Pero cuando lo vi hacer el Rey Lear,
¿no? Y, o La Tempestad, un Shakespeare hizo. Y entonces estiró su cuerpo a lo largo, cuán largo era en el escenario. Y yo dije, pero ese cuerpo, ¿cómo me tira el cuerpo ahí arriba de la butaca? Y me impactó, ¿no? Porque no era nada más que un movimiento, poner el cuerpo en la escena. Y bueno, hay que tener alma, ¿no? Para hacer esas cosas. Claro. Si no, suena ridículo. Claro. ¿No? Se ve, ¿no? Se ve en los... Yo estoy mirando a Antonio Gades. Y también estoy mirando, digo, ¿por qué? ¿Por qué tiene esa que te captiva? Lo miras y te captiva. Estuve mirando Carmen de Saura. Sí. Y es como que lo quieres ver, quieres que esté en escena, lo quieres ver, porque es impresionante, el tipo está, todo él está. Y claro, ese es el éxito, ¿no? que tuvo, que tiene, que lo inolvidable, ¿no? Poner en juego lo inolvidable. No te olvidas más, como no me olvido más, cuando el otro se estiró ahí. ¡Qué belleza! No te olvides, poner en juego lo inolvidable. Eso me gusta. Ok, como título para el próximo día, ¿no? Sí. Ok. Bueno, Norma, seguimos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Ok, de acuerdo. Un abrazo, Norma. Chao, chao. Adiós. Chao, chao. ¿Sabías que para psicoanalizarse no hace falta estar enfermo? Psicoanalizarse es hablar con alguien que, aunque no te diga nada, sabe lo que te está pasando. Departamento de Clínica Grupo Cero. Somos especialistas en psicoanálisis. Te atendemos en Madrid y también en nuestras consultas online. Llama al teléfono 91 758 1940.